más triste de estar fuera de casa, ¿no? Sí, mira el desayuno. Más triste eso. Mira el desayuno. ¿Qué? Barra de queso. Uvas con queso. Uvas con queso. Queso. Te puede dar diarrea. Ahora mismo voy a encontrarme con unos paisanos aquí en Montreal. Es domingo, hay poca gente, están muy relax. A ver, sigan viendo el video para ver qué tal nos vamos a divertir con los paisanos chiapanecos. Los paisanos. Vamos a ver qué rollo. ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Puro Chiapa, ¿verdad? Puro Chiapa. Eso. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A la ronda. La ronda es como Six Flags, más o menos. Y ahí fuimos así como cardíacos. Perrísimo. Está bien y todo. ¿Bien la plebe? Sí. ¿Sí? Puro chamaneco. Amigos, vamos a invadir este Six Flags de Montreal. Puros paisanos. ¿Qué onda? Otro paisano, amigos, miren. Puro chiapas aquí en Montreal, ¿sí o no? ¿Cómo estamos? Otro chiapaneco, nos juntamos aquí en Montreal, ya vamos a invadir Montreal. ¿Qué onda? ¿Listo o qué? Ya. A ver, ¿de qué parte de Chiapas? Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez. ¿Puro qué? ¿Jitotol? Jitotol. Eso. Jitotol, arriba Chiapas. Vámonos, recio, ahora sí. Amigos, entre bolitas siempre se arma machina el cotorreo. Ando bien emocionado, amigos. Se va a poner recio esto. Cardiacón. No. Está bien. Amigo, ¿de dónde? De Guatemala. Eso. Saludos a toda la gente de Guatemala, especialmente para lo de San Marcos. Eso, San Marcos, Tacaná, ¿verdad? Antes de ir a este lugar, nos paramos a la tiendita aquí. Dentro de este complejo del metro hay muchas plazas subterráneas para que en el tiempo de nieve pues esté calientito y la gente salga acá a pasear. Entonces, pues aquí estamos ahorita. Pasamos a comprar unas bebidas para estar bien energéticos porque se viene algo muy emocionante. La amigo está a dieta, pero aunque no se le nota mucho. Ey, es lo más triste de estar fuera de casa, ¿no? Sí, mira el desayuno. Lo más triste eso. Mira el desayuno. ¿Qué? Barra de queso. Uvas con queso. Uvas con queso. La pura proteína, 90 calorías. La pura proteína. No, pero si no has comido nada te puede dar diarrea. El queso, el lácteo, la verdad. Un saludo a Jitotol, a toda la plebe de allá, un saludito. Un día vamos a ir por allá también a conocer Jitotol, ese rumbo, esa parte de Chiapas que también me falta conocer. ¿Listo o qué? Ya, listo. Sin Yolanda, Mari Carmen. Ey. Y pues la experiencia acá con los paisanos, pues vamos a pasar un rato bien chidote acá. El parque muy bonito, el clima, perrísimo, ¿no? Chingoncito. Eso es todo, así que hoy va a ser un día de muchas emociones extremas. ¡Let's go! Que es de Guatemala, originalmente de San Marcos. De San Marcos. Todos los marqueantes. Saludos. Para el mundo, es todo. Así que amigos, uno del país vecino, Guatemala, eso. Un saludo a la gente de Guatemala. Saludos, cerotes. Un saludo a dónde? En toda la banda de Tuxtla. Es todo. Un lugar que me recomiendes cuando vaya a Tuxtla. ¿Qué lugar visitar? La zona galáctica. La zona galáctica, es todo. A ver, ¿qué hay en la zona galáctica, amigo? Ah, dulce, carnal. Puro dulce. Puro dulce. Ah, se ve que le entras duro a los dulces, ¿eh? Es la hermana. Amigo, este amigo sí tiene carrillo, ¿eh? Pero está bueno el cotorreo acá, está bueno el ambiente. Amigazo. Hola. ¿Desde dónde? Desde Jitotol, Chiapas. Jitotol, Chiapas, es todo. ¿Y qué tal? Hoy va a ser un día chido, ¿no? Ah, sí. Con emociones fuertes. Claro, a ver qué nos espera. ¿Cuál es tu, digamos, el juego favorito que vas y te vas a subir sin miedo? La montaña rusa. Es todo. Pues bueno, amigos, aquí vamos llegando ya al parque de diversiones. Se va a poner bueno con toda la bandita que viene con la actitud. Ok, amigos, ya llegamos a Six Flags aquí en Montreal. Ya compramos los boletos. Tienen la opción de comprarlo por día o un pase durante el día o también por toda la temporada. Por la temporada te cuesta $60 más o menos y por un día te cobran 45 más o menos. Entonces creo que sí conviene toda la temporada, o si eres amante de estas aventuras, de estas emociones extremas, pues está bien, ¿no? La neta, qué nervios. ¿Qué? Anda temblando. Nada, mi madre. Ni que fuera yo chiapanoski. Let's go! Hey, Freddy!
Yo voy solito. Ahora, 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 ahora. ¡Ay, güey! ¡3, 2, 1! Aquí vamos. Wow, Montreal al fondo. Ah, esta está emocionante. No pasa nada. Ok, vámonos recio. Oh, amigos, esto está terrible. Cierro los ojos y que pase lo que tiene que pasar. Vámonos. Wow. Esconden su nerviosismo. No, no, papi, mexicano 100%. Al grito de guerra. Venimos donde la gente no conoce. Es todo. Este es el siguiente donde vamos a subirnos. Esperando acá. Este sí. Este está extremo. Wow. Esto está extremo, güey. Extremo, extremo. Amigos, esto va a ser extremo. La montaña rusa más grande del mundo. Viéndolo bueno, viéndolo bueno. A cerrar el ojo. No puede ser. No, no, no. No, no, no. Mira, güey. Wow. 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 ¡Tu perro! No, me dio el miedo. Cómanse algo, cómanse algo. Hey, Freddy, cómete algo. No, agarré fragante. Provecho, amigo, provecho, dale. Dale, dale, pollito. Miren, cómo comen los chapanecos. No comen, tragan. Bueno, amigos, estuvo bueno, pero no me dejaron grabar las tomas de arriba porque por seguridad la cámara no me lo dejaron pasar. Pero neta, sí, me la pasé chido acá con los paisanos. Ahora estamos comiendo y ya saben, disfrutando del día como buenos chapanecos. Algo bien.